Mape Sport TV. Ya está todo listo, están todos ubicados, el equipo de Cruz Azul listo para poner en movimiento. Ahí está el árbitro central, Obed Gómez Barrera, revisando a sus lados, a sus abanderados. Finalmente da el silbatazo inicial. Gastelum trata de filtrar, lo hace bien con Agustín Herrera, que apenas toca, viene el centro y el portero que sale para quedarse con ella. Aquí viene el centro, cuidado, hay peligro sobre el marco del portero Carlos Rodríguez, el disparo entonces acá de Nurs y el balón que se va para afuera. Bien, pues aquí está Jair García, avanza el conjunto de Cruz Azul, se anima el disparo, desde atrás insiste Omar Mendoza con un disparo a distancia que no había intentado el conjunto de Cruz Azul y por poco sorprende a Carlos Rodríguez. Cabezazo, desvío por un defensa y el balón está entrando. Esto es un gol para el conjunto de Cruz Azul. Es un autogol. Aquí está el... Nurse cabecea. Pero alguien desvía. Vamos a ver la repetición. Viene el centro. Cabezazo. Ahí está. Sí. Jugador del Mérida desvía el balón y se va al fondo de las redes. Explosiva también vemos. Acá el disparo, el portero. Que sale Agustín Herrera sin peligrosidad el disparo de Agustín. Aquí viene el disparo, el portero apenas desvía. Nueva cuenta, se escapa y aparece... Jaime Ayala. Allá. No es Jaime Ayala. Agustín Herrera. En la recta final de este primer tiempo a uno. Ahora le sigo platicando porque aquí viene el remate. ¡Nurse! ¡Roberto Nurse! ¡No se va sin marcar gol! ¡Vamos a ver la repetición! Servicio centro, brinca en el aire, Nurse remata, ¡el balón adentro! Carlos Rodríguez estuvo a punto de desviar, pero Nurse se luce y marca su gol que quiebra el empate a uno. Cuando el árbitro Bet Gómez dice... Canal 13, la imagen de nuestra gente.